Buenos días, señor. Intenciones de oración para el mes de mayo. La Conferencia Episcopal Española nos pide que recemos por quienes viven su espiritualidad cristiana, ayudados por la piedad popular, para que acogiendo la palabra de Dios con fe y humildad, a ejemplo de María, crezcan el conocimiento de la fe y la vivan con coherencia. Intención del Papa Francisco. Oremos para que las religiosas, los religiosos y los seminaristas crezcan en su camino vocacional y a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Pedid y recibiréis. De Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Escribe lo que sufrió mi corazón en aquella hora, cuando no pudiendo contener el fuego que me consume, inventé esta maravilla del amor, la Eucaristía. Al contemplar entonces a todas las almas que habían de alimentarse de este pan divino, vi también la ingratitud y frialdad de muchos de ellos. En particular de tantas almas escogidas, de tantas almas consagradas, de tantos sacerdotes. ¿Cuánto sufrió mi corazón? Vi cómo se irían enfriando poco a poco, dando entrada primero a la ruina y al cansancio, después al hastío y finalmente a la tibieza. En el transcurso de los siglos, he revelado de diferentes modos mi amor a los hombres, el deseo que me consume de su salvación. Les he dado a conocer mi propio corazón. Esta devoción ha sido como una luz que ha iluminado al mundo. Oración. Padre eterno, que por amor a las almas has entregado a la muerte a tu Hijo único, por su sangre, por sus méritos y por tu corazón, ten piedad del mundo y perdona los pecados de los hombres. Recibe la humilde reparación que te tributan tus almas consagradas. Únela a los méritos del Divino Hijo, para que con sus actos sean todos de gran eficacia. Oh Padre eterno, ten piedad de las almas y no olvides que aún no ha llegado el tiempo de la justicia, sino el de la misericordia.
les diste el pan del cielo. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.